Aquí está como llevo la consola y a la misma vez es una speaker box o un subwoofer. Así también le conocen como subwoofer. Y eso es lo que le he hecho. Los otros días vieron cómo yo le puse lo que es la telita negra, la fibra de vidrio. Y se siente sólido. Lo único que necesita más bando o body filler. Eso es lo que le voy a estar poniendo en este video. Porque todavía se siente un poco débil. Aunque está bien fuerte. Ahora la madera está bien fuerte. Se siente que está bien sólida. Y es lógico. Acordémonos de que la fibra de vidrio hace que la madera agarre, que se amarre y que quede sólida. Lo que sigue ahora es ponerle body filler a todo esto y lijarlo, prepararlo para ya la tapicería. Ya tiene la forma que yo que se había escogido para esto. Notan, no es un pedazo de pieza de madera cuadrada, no tiene una cierta forma. Y es así como se ha pedido. Ese es el estilo que se ha pedido para esto. Yo estoy trabajando en base a lo que se ha pedido. Es increíble cómo unas piezas de madera con fibra de vidrio ya le cambia totalmente la apariencia, aquello que empecé a construir desde un comienzo. Y a continuación lo que sigue es poner el body filler. El líquido es este, es el mismo que empecé utilizando, es a bando, body filler o dice rellenador para carrocería. Es ese. Y lo que voy a hacer va a ser está bien aguadito, es una gran diferencia cuando el material está en buenas condiciones para poderse utilizar. Y voy a sacar una cantidad más o menos acá, y la voy a ir adelgazando aparte en otro lado, en el mismo cartón este. No quiero estar sacando a cada rato, por eso es que voy a sacar más o menos una buena cantidad. Yo pienso que con eso le voy a poder echar a una muy buena cantidad. No me va a alcanzar, sí, pero es buena cantidad. Y lo voy a tapar. Ahí está bien tapado. Y voy a ponerle eso. Ok, ya tengo esa cantidad allí. Ahora le voy a echar este que dice Cream Hardener. Esta es la crema que lo hace secar, como les expliqué al principio. No sé si la cámara agarró eso que les estaba explicando al principio. Pero al principio les expliqué en cuanto a esto. Que sin esto, el líquido este, es bien difícil que seque o que agarre bien. Entonces, es por eso de que es importante este líquido. Y voy a trabajar en esta parte primero. Le echo un poquito acá. Poquito, no mucho. Tapo esto porque no quiero que se seque. Y lo que hago, mezclo bien esto. Esto no necesita de mucho, un poquito, y cuando cambia de color está perfecto. Noten, ya cambió de color, ya se puso rojo. Eso es lo que yo quiero. Para ponerle, le voy a poner acá. Y como esto seca luego luego, por eso es que hasta aquí una pequeña cantidad. ¿Qué diferencia esto a como estaba a los otros días echándole? No necesito ponerle mucho, nomás lo suficiente para que quede sólido. Y entre más planito queda, es mejor porque menos se lija. Ok, ya tengo muy buena cantidad que le eché. Le voy a poner, ahora de esto le voy a poner acá todo este lado. Pero para ello necesito adelgazar otra cantidad, poquito a poco, porque no quiero que se endurezca. Voy a preparar esta cantidad. Y le voy a echar este líquido.
Una gotita nomás se le echa. Y ahora vamos a mezclarlo. ¿Qué pasa si no se le echa ese líquido rojo que le eché? Bueno, no va a secar, y si seca no va a agarrar bien. Así de fácil. Le voy a poner acá, ya que lo tengo acá, una capita. Esto para mañana ya va a estar seco. Entre más lisito queda, es mejor porque menos tiempo gasta uno lijándolo. Esto se tiene que lijar también después de echarle esto. Y ahora voy a preparar todo esto. El resto ya no es mucho. Y le voy a echar un poquito, porque es un poquito nomás. Ahí.
Lo que saqué no me alcanzó para ponerle a todo este lado, porque me quedó un poco, fue muy poquito lo que saqué, pero ahorita voy a sacar más para ponerle a este lado y que vean un lado perfectamente como el que va a quedar. Lo vamos a dejar ahí. Yo pienso que este lado aquí ya está, solo me falta que lijarlo, es todo. Ya de último le pego una buena lijada para asegurarme de que quede bien, pero me le falta un poquito acá, también me le falta un poquito acá y lijarlo. Voy a sacar más líquido de este. Ya tengo este lado, es mínimo lo que le falta y ya nomás una capita, poquito lo que le falta. Y que ponerle otra manito, pero mínimo, mínimo. Aquí sí le falta todavía, a este lado le voy a poner ahorita.
después de haberle puesto lo que es el bando o el body filler, lo que tengo que hacer es lijarla. Ahora si está bien sólido esto, esto está bien resistente, pero lo que falta es emparejarla, dejarla toda bien lisita para poderle poner ya lo que es la tapicería. Eso ya va a ser otro video. Y lo que estoy haciendo es empezando a lijar. Ustedes vieron los otros días como yo le puse lo que es esta cosa que ven aquí como blanca. Esto es necesario para hacer un bass. Sí es necesario, porque el sonido se oye como más sólido. Y aparte de eso le da una mejor vista, pero más que todo es necesario porque el sonido le da como solidez. Yo hubiera podido hacer algo aquí cuadrado nomás con una pieza de madera sin necesidad de ponerle esto. Sí lo hubiera podido hacer, pero no hubiera tenido, como se dice, la vista. O hubiera podido ponerle lo que es una madera aquí, que se hubiera visto más o menos plano, y aquí le hubiera hecho todo esto como espuma. Pero lo decidí hacer así, porque así hay más espacio acá adentro para almacenar cosas. Es por eso que yo lo decidí hacer así. Y lo que estoy haciendo es lijándolo. Estoy utilizando este aparato para lijar. Este es para dejarlo bien finito. Y este es para rebajarlo a cierto grado, pero este no me lo va a dejar finito. El que lo va a dejar finito es este. Sander. Quedando bien lisito, como lo pueden ver ahí ustedes. Aunque le falta mucho todavía, le falta que le di unas con la mano, que le di unas una a mano, en donde no le puede entrar la máquina, le voy a dar con la mano para que quede todo bien parejito. Estoy viendo de que acá ahora sí todavía se siente poquito carrasposo, poquito, pero de todos modos le voy a poner una capa de fond de un cuarto por si es que no queda bien lisito. Pero ya lo esencial ahí está. Le voy a dar una pasada con la mano, por ejemplo, acá adentro, acá en esto, acá donde no puede entrar la máquina bien, ahí le voy a dar una pasada con la mano, así con una lija a mano. Y básicamente esto
También en donde le voy a dar una pasada con la mano es acá, porque acá va la bocina y ahí se me hace que la bocina. Quiero ver a ver si va a adentrar, que le tengo que lijar más. Le falta ahí y esto tiene que quedar un poco flojito porque va a adentrar todavía lo que es el vinil. Y ahí me imagino que ahí queda a puras penas dentro ahí. Así es que le voy a dar una rebajadita ahí para que esto quede bien. Y no haya ningún percance para que la bocina no entre. Porque así como está la bocina entra, pero entra bien apretado. Lo cual no está bien. Porque más el gruesor del vinil que va a llevar aquí, eso va a impedir que entre. Si así entra bien apretado, ahora imaginémonos con el vinil. Esto es en cuanto a esto. Todavía le falta mucho antes de empezar a tapizar. Todavía le falta que le jale aquí. Ponerle una pieza de material extra aquí para empezar a tapizar. Y voy a seguir lijando ya a mano los ciertos detallitos. Ya cuando ya esté lista para tapizarla, se la voy a mostrar cómo ha quedado todo. Pero todavía le falta a mano. A mano no hay necesidad que se lo muestre a través del video, porque yo pienso que ya se dan la idea a ustedes de qué es lo que yo quiero hacer. Por ahorita es todo. Ya lo que es la lijada de esto ya está. Ahora lo que sigue es lo que empezarlo a prepararlo para ponerle lo que es tapicería. En cuanto a este video, esto es todo. Muchas gracias por haber visto este video. En cuanto a cómo ponerle, bueno, darles una idea más que todo, porque yo sé que hay gente allá que se dedica a hacer lo que son bocinas y son muy profesionales en esto. El trabajo mío no es hacer bocina, el trabajo mío es tapizar, poner convertibles, hacer muebles, tapizar los muebles, hasta incluso en ciertas ocasiones hacer el mueble hasta de madera. Este es el trabajo mío. Pero en esta ocasión me tocó que hacer esta caja para esta bocina y a la misma vez una consola. Así pues en ratitos libres yo lo he hecho y ahí está. Aquí lo que sigue ya es a empezar a ponerle lo que es tapicería acá. Y es todo en cuanto a este video. Espero les haya gustado. Si les gustó, pues denle like, si está libre de comentar. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.